Okay, we are going to start in this moment. I hope you're having a good time, guys. Okay, what are we going to do today? Today we are going to, the first thing that we are going to do is that we are going to do a little feedback, a little review of the topics that we have already learned. So let's start with this one. How do you ask me cuánto, let me see, it's not cuánto. How do you ask me qué haces en tu tiempo libre? How do you ask me that question? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do? ¿En tu tiempo libre? In the time. In your free time. Free time, ¿no? Hay unos que pueden responder, digamos, in my free time, la forma larga, in my free time, I read books, yo leo libros, etc. O directamente pueden empezar, yo leo libros, yo, etc. Ok, great. Ask me, ¿dónde trabaja tu papá? Ask me that question. ¿Dónde trabaja tu papá? Where does your dad work? So where does your dad work? ¿Dónde trabaja tu papá? He works. I don't know, in the hospital. Digamos en el hospital, whatever. How do you ask me? ¿Por qué vives en Vélez? Why do you live in Vélez? I would say, digamos, porque mis papás viven acá, or whatever. Great. Now, how do you ask me, ¿cuándo viajan tus papás a Medellín? ¿Cuándo viajan tus papás a Medellín? Espera un segundito. A ver, espérenme. Listo. ¿Cuándo viajan tus papás a Medellín? ¿Cómo sería eso? When do your parents travel at Medellín? Your parents travel to Medellín. Great. Yeah. Entonces, when, estamos hablando de tus papás, the day, colocamos el do. Tus papás, they, your parents travel to Medellín. They travel next week, la siguiente semana. Next, la siguiente. They travel next week. ¿Cómo duermes en la noche? How do you ask me that? ¿Cómo me preguntarían? ¿Cómo duermes en la noche? How do you feel? At night. Entonces, how do you sleep at night? Yeah. ¿Cuál es la diferencia entre colocarle esta S o no colocarse? Acá dice, ¿cómo duermes en la noche? ¿Cómo duermes en las noches? Okay. So, how do you sleep at night? I sleep, you know, really well, lo que sea. Yo duermo muy bien. I sleep really well. Okay. So, entonces ya hicimos una con todas. Nos faltó el who. Nos faltó hacer una con el who. El who tiene una pequeña cosa. How do you ask me con quién vives? ¿Cómo me preguntarían ustedes con quién vives? ¿Cómo es with con? Whom? With whom? ¿Con es? Do you live?
Ok. Acá hay una pequeña cosa que pasa con este who. Claro, acá uno decía con quién. Who, with, who do you live with. Pero con este who lo que se hace es que esta preposición se pasa al final. O sea, si la traducimos palabra... Tú vives con... No tiene mucho sentido, ¿no? Ese tipo de oraciones con el who. Y aquí sí ya quieren decir yo vivo con... Bueno, I live with friends. Yo vivo con mi pareja, my couple. A que sea. Entonces, si ustedes me quieren preguntar, ¿para quién trabajas? El para es for. Entonces, ¿cómo me preguntarían para quién trabajas? Who do you work for? Who do you work for? Es exactamente lo mismo, pero bueno, ese para quién, ese para va al final. Sí, entonces aquí dice, ¿quién tú trabajas para? Pues ya saben que es para bajas. I work for my boss. No sé, yo trabajo para mi jefe. Entonces, ese, sí, que ese sea. Ayer Peter me preguntaba por este whom. ¿Qué significaba este whom? Y yo explicaba precisamente que es una palabra que en este momento, en Estados Unidos, bueno, en el inglés lo utilizan más que todos los cuchitos. Los cuchitos es un inglés muy formal, muy en cartas, pero ya casi no se utiliza. Pero significa quién también. ¿Qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que yo al principio lo utilizaba harto porque era mucho más fácil. O sea, este whom significa igual que who. Pero ya con este, ya, si yo quiero decir con quién vives. With whom do you live? Vean la diferencia entre esos dos. Who do you live with? ¿Con quién vives? With whom do you live? O sea, este nos permite hacer la traducción más al español. ¿Con quién vives? Aquí, ¿para quién trabajas? Who do you work for? Ahora podemos decir, for whom do you work? Para uno, digamos, para traducirlo, por, ¿sí? ¿Cierto? Pues, ¿con quién? ¿Para quién? Pues más fácil. Pero como les digo, es muy poco común que ustedes escuchen este with whom. En cartas, en, como digo, escuchitos, pero normalmente se utiliza ahorita más este who que este whom. Solo que, bueno, me preguntaron y quería como aclararlo, ¿sí? ¿Qué tal ahí, muchachos? Más o menos. A ver, espérenme a ver si les muestro un ejemplo por acá. A ver si hay uno por acá. No, aquí no hay. Esperen un segundito. Tampoco está. Bueno, ahorita lo veremos acá precisamente en esa parte. Ok, before that, I want you to do this part. We are going to do this part and you're going to do it with me, ok? So we are going to do a little exercise according to the things that we have already learned. Okay, now. Look at this part. Look at what we are going to do in this moment. You are going to ask me the question. So here we have the answer. And you have to tell me the question. So aquí en este diálogo nos dan la respuesta. Y ustedes tienen que ordenar la pregunta. Entonces, por ejemplo, acá dice la respuesta. Yes, I check my email every day. Sí, yo reviso mi correo todos los días. Entonces la pregunta es, do you check your email every day? ¿Revisas tu correo todos los días? Aquí la respuesta es a la 1 p.m., a la 1 de la tarde. ¿Cuál sería la pregunta? What time do you eat lunch? Right, so what time do you eat lunch? Very good. ¿A qué horas almuerzas? What time do you eat lunch? A la 1. Ok, aquí la respuesta dice, no, this class starts at 9 o'clock. No, esta clase empieza a las 9 en punto. ¿Cuál sería la pregunta? Does this class? Does this class? At 8 o'clock. Start, okay, at 8 o'clock. Normalmente, ya saben que cuando vemos el presente, siempre, vean una cosa. Que se den cuenta acá. Siempre que me respondan con yes o con no, si me responde directamente con sí o con no, debemos preguntar o con el do o con el das.
Si ya me responde directamente, son WH question, ¿sí? O sea, si yo les pregunto a qué horas, dónde, cuándo, dónde ves, ustedes no me van a decir, sí, yo vivo en Vélez, sino yo vivo en Vélez. Entonces, con esas WH question, pues ya no se utiliza el sí o el no. Entonces, ya saben que si la respuesta empieza con sí o con no, pues se pregunta con do o con das. En este caso, das, en este caso el sujeto sería la clase. Does this class start? Esta clase empieza a las 8. Does this class start at 8 o'clock? Okay, now look at this one. I study English in the evening. Yo estudio inglés en la noche. Aquí no respondió con sí o con no. Es decir, que es WH question. ¿Cuál creen que sería aquí la pregunta? When do you study English? Vea, aquí siempre que sean esas WH question, con qué, dónde, cuándo, ya saben que ya no respondemos sí o no. ¿Cuándo estudias inglés? Yo estudio inglés en la noche. Great. And the last one, vamos con la última. Look at. Yes, we play soccer on Saturdays. Sí, nosotros jugamos fútbol los sábados. Entonces ya saben que preguntamos o con el do o con el das. Empezamos. Do you and your friends? Do you and your friends? Play sports on weekends. Sports on weekends. Entonces, ya saben que, bueno, va primero el do, el das, va el sujeto, que en este caso el sujeto son estos, todo esto acá, tú y tus amigos. Sigue el verbo, que es play, en este caso play sports, juega deportes. Los fines de semana, on weekends, sí, nosotros jugamos los fines de semana, ¿ya? And that's because you have to do one part like this. Hay una parte que ustedes tienen que desarrollar, de acuerdo, en, digamos, el taller que yo les he enviado. Algo muy parecido. Pero antes de eso, vamos a ver cómo estamos en la parte de listening. Look at this part. I want you to do this part. I would like, if you have a notebook or a paper on your computer, I want you to try this part. Quiero que se tomen su momentico para, verdad, si tienen un cuaderno ahí, una hoja. Porque este listening tiene varias cositas. Entonces, ahí ustedes van a poner a prueba si están bien en la parte de listening, si no están bien, si van avanzando en esa parte de listening. Entonces, sí me gustaría que ahí en su computador, en su celular, tengan acá. Entonces, it says, listen to Marcia talk about her weekly routine. Escuchemos a Marcia hablar sobre su rutina semanal. Shake the days she does its thing. Entonces, marca los días que ella hace, she does its, en qué días hace cada cosa. Entonces, aquí tenemos, get up early, se levanta temprano. Entonces, en el audio va a estar diciendo, no, yo me levanto temprano, no sé, digamos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday, alguno de esos días, entonces la chulean. Después va a decir, I go to work, creo que le preguntan. Entonces, ¿cada cuánto va a trabajar? No, yo voy a trabajar los miércoles, los jueves. ¿Cada cuánto se ejercita? Do you exercise? Bueno, y ahí ustedes marcan. See friends, ver a los amigos. See family, ver a la familia. And study. Entonces, espérenme, ya les voy a mostrar aquí el cuadrito. Regálenme un segundito. 48. Unit 8. What do you do? Page 53. Creo que está lento mi computador. 41, 40, pues estoy acá. This one. Pero, draw. Me dije que era el internet, pero es como mi. ¿Qué pasó? Page 40. Okay. Exercise. Ay, Dios mío. Page 40, Exercise 8. Listo. Listening. Marcia's weekly routine. That's pretty me. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Entonces aquí va a empezar, ¿no? Entonces se los pronuncio nuevamente estos de acá. Get up early. Go to work. Exercise. See friends. See family. Study. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, let's start. Yo lo voy marcando aquí también. A ver.
Let's say... Listo, aquí va a empezar. Vamos a escuchar dos veces. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Bueno, ok. Me di cuenta que sí es bueno tener, digamos, en este momento que escriban esto de acá, ¿no? Get up early, go to work, exercise, see friends, y ahí al frente escriban si es Monday, Tuesday, Wednesday. Pero bueno, ¿qué tal estuvo el audio? How was that? It was easy or difficult? Or kind of? Difficult? All right, don't worry. Entonces, como les digo, ya la idea era que escucharan como general. Ahora, si ya tienen escritos esos nombres de acá, get up early, go to work. We are going to listen again. Vamos a escucharlo nuevamente, uno por uno, yo lo voy pausando. Okay, look at this part. Ah, okay. Page 40, exercise 8, listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. Okay, the first one. Weekdays, Saturday, Monday, Friday. Okay, ¿y qué significa ese weekdays? Días de la semana. Entre semana. Exacto, recordemos que tenemos weekend, que es fin de semana, tenemos weekdays, que es entre semana. Es decir, ¿y qué otro día? Monday. Saturday. Pues dice, I get up early on weekdays. Yo me levanto temprano entre semana, o sea, sería pues toda esta semana. Y dice que también on Saturday, los sábados. En este caso sería todas estas de acá. Listo, vamos al siguiente. Go to work. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. Bueno, ahí lo dijo. Go to work. ¿Sí lo van a escuchar o lo repito? Go to work. Yeah, everybody? Saturday. Listo. Entonces, bueno, por supuesto. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around... I work on Saturdays. All right. Trabaja los sábados. Vamos con exercise. Ese sí lo dice claro. On 7 o'clock. Ah, bueno, ahí vamos. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep. No está aquí, pero what does she do on Sundays? ¿Qué hace los domingos? El man le pregunta, what about Sundays? Yeah. On Sundays. Sundays? Then I sleep late. I sleep. I sleep. I sleep. Sleep late. What? Dormir. Sleep. Yeah, I sleep late. Dormir. Ah, con el exercise. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, Monday, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. Okay, so, ¿cuáles días eran?
que ella, ella se ejercita. Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, Saturday. Tuesday. Bueno, ¿cuántos días a la semana hace ejercicio? Monday. Tres. ¿Sí? ¿Tres? Bueno, ella al principio dice que tres veces a la semana, pero después dice que el sábado so, también. Escuchemos esa parte. Do you exercise during the week? Yes, but not every day. ¿No todos los días? I swim three times a week. Nada, tres veces a la semana. Monday, Tuesday, and Thursday. Tres días. Oh, pero, and I also play tennis on Saturdays after work. Play tennis on Saturday. So I exercise 4 days a week. So I exercise 4 days a week. En total, entonces, con el sábado se ejercita 4 veces. So I exercise. Vamos a ver, aquí le va a preguntar que de los amigos y la familia, ¿no? Rest of the weekend. I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? See your friends. Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. Okay. See friends. Friday. Saturday. Saturday. Friday and Saturday. Yeah. You say, I see my friends on Friday and Saturday. Los viernes y los sábados. Okay. And. That's in the evening. And I visit my family on Sundays. And see family. En las noches. On Sundays. Vean aquí la última parte. Visita a mi familia los domingos. And I visit my family on Sundays. On Sunday. You study. When do you study? Every day. Wow. You're really busy. Every day. Thank you, every day, yeah? Every day. Every day. Vean cómo lo que pronuncia así porque la mayoría lo pronuncia mal. Recuerden day, sino es como si está ahí no estuviera. Every day, every day, every day. Entonces ya saben. Day. Y al final el mal es como, oh, you are really busy. Está realmente ocupada. Este busy es ocupada. Normalmente cuando nosotros nos hacen, en la universidad nos hacían muchas pruebas de listening, de la parte de escucha. Nos ponían el audio, lo escuchábamos una vez y ya la segunda vez ya tomábamos como notas. Eso es lo que uno tiene que hacer al principio, como escuchar el audio, escuchar como el contexto y ya después llenar. Por ejemplo, una forma fácil de mejorar la parte de escucha es que normalmente, por ejemplo, la gente escucha una canción en inglés y pues no entiende y dice, ah, no entendí ya. La mejor forma es, ustedes con una canción que les guste. Por ejemplo, Adele tiene canciones suavecitas, etcétera, bueno. Ustedes la escuchan, si no entendieron nada, no pasa nada. Después la ponen con subtítulos en inglés. La vuelven a ver con subtítulos, entendieron tal cual palabra, no pasa nada. Después la ponen con subtítulos en inglés y en español por tercera vez. Entonces ya van viendo, ah, que acá dice, it's raining, está lloviendo. Y aquí dice, está lloviendo. Ah, bueno, raining, es lloviendo. Y la van escuchando. Y después la escuchan ya, o sea, ya cuando vean como el significado como tal en inglés y en español, ya la escuchan sola. Y ya van a entender un poco mejor. Esa es la forma, que sea un poco larga, esa es la mejor forma de trabajar la parte de la escucha. Hay mucha gente, no sé si la vez pasada salió un man que sabía, que había aprendido 15 idiomas y le han preguntado que cómo lo ha hecho. Y el man decía que por medio de canciones veía la estructura, la gramática, todo. ¿Sí? Otra forma es que antes nos dicen, no, voy a películas en inglés. Es que las películas, primero hay que ver qué tipo de películas. Si usted se pone a ver una película normal, no sé, Los Vengadores, El Conjuro, todas esas películas, el inglés es un poco más difícil, lo van a hablar mucho más rápido, no van a entender. Para empezar, lo mejor es ver una película animada y una película que ustedes ya se han visto varias veces. Con eso ustedes ya saben más o menos lo que dice en inglés y ustedes empiezan, digo, en español y empiezan a compararlo en español. Pero a mí me gusta mucho Shrek y las veces que las veo en inglés y el inglés es súper, digamos, es muy, muy entendible. Y como ya uno sabe lo que está en español, entonces esa es la mejor forma, ¿listo? Ahora, a nosotros siempre nos dicen eso, ¿no? Escuchar las películas en inglés para mejorar la parte de escucha. Pero si ustedes quieren aprender vocabulario, una forma que casi no nos dicen es ver las películas en español con subtítulos en inglés. Se aprende muchísimo vocabulario. Por ejemplo, hay unas series que yo me estaba viendo por ahí en Netflix y era... Las veía en inglés y con subtítulos en español,
y con subtítulos en inglés y aprendiendo mucho vocabulario. Porque entonces si no sé, acá dice, ah, mierda, ta, y acá dice, oh, shit. Entonces, no, ah, bueno, mierda, shit, ta, empieza uno a comparar. Entonces, esa es una buena forma para aprender vocabulario. Entonces, cualquiera de las dos, ya sea que quieran o mejorar la parte del listening o mejorar la parte del vocabulario. ¿No? Now, look at what we are going to do in this moment. We are going to play the game de Who Wants to Be Millionaire about this part. Entonces, vamos a hacer el de quién quiere ser millonario, que lo hemos visto, sobre presente simple y presente continuo. Pero no sé si haya. Bueno, son solo. Hay pocas preguntas porque no recuerdo por qué se no lo deja. Bueno, es como el mismo. Bueno, sí. Sobre presente continuo y presente simple. ¿Listo? So look at this part. Do you have a sister? What is do you have a sister? Si tiene una hermana. ¿Tienes una hermana? Ya, so, A, B, C or D. ¿Cuál sería? A, B, C or D. Ya quiere. Yes. Hey. Everybody say A, todos dicen A. Yes. Hey. Sí. ¿Tienes una hermana? Yes, I have a sister. Sí, tengo una hermana. Aquí sí, yo soy, tengo una hermana. I has, el has va para terceras personas. Aquí no, yo soy, no tengo nada que ver. Ah, una cosita que está, siempre lo guardo y siempre se, no sé por qué no me queda guardado. Tengan en cuenta una cosa, en el inglés, cuando yo quiero hablar de yo, este pronombre va siempre en mayúscula. No importa si está al inicio, a la mitad o al final de una oración, siempre va en mayúscula. Pero bueno, entonces tenemos, I have a sister. Great. Where are you living? What is where are you living? ¿Dónde estás viviendo? So, A, B, C or D? C? B. I am living in Spain. In Spain? Yes, everybody say B. ¿Todos ven? Okay, vos también. ¿Dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en España. I am living in Spain. Aquí. I is no existe. Yo viviendo. Faltó el am. Yo vivo en España. Bueno, me está preguntando el presente continuo. Great. Are you studying English? Look at that one. Are you studying English? B. B? Yes. B. Everybody say B. Todos dicen B. ¿Ya? ¿Qué está mal ahí? ¿Qué está mal? What is wrong? What's wrong here? Estoy. ¿Qué? Ahí. Ajá, recuerden que. Exacto. Recordemos que el presente continuo nunca se quita la Y, no importa si la anterior es vocal o consonante, solo se quita en presente simple. Entonces, ¿cuál sería? La C. ¿Sí? Yes. So, are you studying English? Yes, I'm studying English. Aquí no, yo no estudiando. Falta el am. Y aquí sí, yo estoy estudio. Falta el ing. Great. Are you wearing a belt? What does it mean in Spanish? Are you wearing a belt? Vistiendo. ¿Estás vistiendo usando una bronca? A ver. Ajá, el cinturón de una corona. ¿A, B, C o D? La C. Sí. ¿Es la de C? Sí. ¿Yes? ¿Sí? Yes. ¿Estás usando una correa? No, yo no usando. Am. Sí, yo estoy. Aquí faltó la G. La G. Aquí ella, nada que ver. So, no, I'm not wearing a web belt. No, no estoy usando una correa. Great. Does your mom cook in the morning? Does your mom cook in the morning? B. D. D. Everybody say D. Todos dicen D.
Yes? D. Yes. D. Great. Does your mom cook in the morning? ¿Tu mamá cocina en la mañana? Sí, ella cocina en la mañana. ¿Aquí qué nos faltó? Faltó la S. Acá. Pues estamos hablando de ella, ¿no? No de él. She. She don't, no existe. She doesn't. Bueno, en las canciones existe porque ya lo ponen así, ¿no? Pero bueno. Why are you studying English? Why are you studying English? A, B, C or D? B. B. Because I like study English. Okay. Everybody say B? What do you say, B? Yes. Yes, yes. Are you sure? Yes. Acá hay un pequeño error. ¿Cuál creen que sería el pequeño error? Falta el to antes de study. Exactamente. Que siempre que hay dos verbos, debemos colocarle el to. En ese caso, no está. Right, so what is so it's not here, it's not right. Si esta no es, ¿cuál sería entonces? La C, la C, everybody say C, la A, okay, A, because porque yo soy gusta, el like nunca va con este am, digamos, I am liking. Siempre que va el verbo to be, tiene que ir un ing. Acá, porque es importante. Ajá, este it reemplaza pues el inglés, ¿no? Because it is important. Acá, porque yo gustando, ¿no? Ok. Espérame que se will no, no lo hemos visto. Ok. Does your mom snore at night? What is snore? What is snore? Roncar. Roncar. Yeah, ¿tu mamá ronca en las noches? Hey. ¿A? No, teacher, no. B. Ah, no. ¿B? No. La D. ¿B? Everybody say B. D. D. La D. 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 Everybody she, say D. Yes, she snores. Okay. Does your mom snore nights? Yes, she snores at night. Very good. Aquí she, aquí diría she doesn't. Está mal. Aquí, yeah, she snores at night. In night, no. Night. At night, very good. No, she doesn't snores. Recordemos que en negativas, si en preguntas, el verbo no lleva la S, solo en afirmaciones. Very good. Is your sister writing a letter? What does it mean in Spanish? Is your sister writing a letter? ¿Está tu hermano escribiendo una carta? Ajá. Hey. Yes, she is writing a letter. Is your sister writing a letter? A, B, C, or D? A. Or do you want 50-50 or no? Call a friend, no. A. A. Yes, she is writing a letter. Right there. Me está preguntando en ING, respondo con ING. Está ella escribiendo una carta. Bueno, yes, she's writing a letter. Sí, ella está escribiendo una carta acá. Sí, ella escribiendo. Me faltó is. No, ella no está viendo. Nada que ver. Yes, she does, pero no me está preguntando con does, ¿no? Great. Este have a headache, lo veremos después, pero bueno, no pasa nada. Have a headache como tal es tener un dolor de cabeza. Entonces, ¿Juana tiene un dolor de cabeza? ¿O tiene dolor de cabeza? Más bien. Hey. Hey. Everybody say hey. Are you sure? ¿Qué significa ese are you sure? Yo les pregunto, are you sure? ¿Estás seguro? Yeah, okay. Se diría yes, I am sure. Okay, ¿estás seguro? Okay. Yes. Yes. Hey. Yes. Very good, guys. Bien, bien, muchachos, bien. Does Juana have a headache? Yes. El has. Ajá, exactamente. Cuando estamos hablando de terceras personas y estamos afirmando, el have se convierte en has. Aquí dice, no, she doesn't have. Aquí tiene que ir have. En negativas y preguntas, va el have normal. Aquí she have no existe. She have tampoco. Very good. Ok.
era esa partecita ahí. Muy bien, muy bien, muchachos. That was really, really good. Now look at this part. The final thing that we are going to do is this part. There is one part that you have to develop in the workshop, and I think that this is one of the most difficult for most of the people. Hay una parte en la guía que ustedes tienen que desarrollar que la que más se dificulta a muchos. Un segundito, pero antes de eso. Vamos a hacer el último reading acá. Let's do the last reading. So remember that I'm going to read it in English, and then we are going to translate it. So, Jack and Amy. Jack, let's go to the park on Sunday. Vean las P's. Recuerden que las P's y las T's son muy sonoras, ¿no? Es lo mismo decir, let's go to the park. Así, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time? Vean eso, no es decir what time, sino what time. Recuerden que las T's es una T, T. Esa es la T inglesa. What time do you get up? What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Lo mismo, no es 10, sino 10. At 10 o'clock. Oh, that's early. That's early. No es early. Recuerden la R inglesa, mandando la lengua atrás del paladar. Early. Early. On Sundays, I get up at noon. Really? Really? Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? Sure. Sure. I have breakfast every day. Not every day. Every day. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. They serve breakfast all day. Al principio, como yo siempre les he dicho, es preocúpense más por hablarlo, digamos, despacio, bien pronunciado. Ya después, cuando le conoces el ritmo, ya va a ser, bueno, let's go to the park on Sunday. But let's go on afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up? Bueno, ya después, es como cuando uno está aprendiendo a leer en español. Que al principio toca suavecito, bueno, es lo mismo, ¿no? Okay, now let's translate it to Spanish. Let's go to the park on Sunday. What does it mean in Spanish? ¿Se acuerdan que alguna vez se vieron el Manes Germán? Que el Manes Germán siempre decía, let's go. Bueno, que lo decía todo como, let's go. Vamos. ¿Cómo decir vamos? Exacto. Let's vamos go. Al parque. Exacto, significa vamos. Let's go to the park on Sunday. Vamos al parque el domingo, ¿no? But let's go in the afternoon. Pero vayamos en la tarde. I sleep late on weekends. What does it mean in Spanish? I sleep late on weekends. Yo duermo hasta tarde entre semana. Yo duermo hasta tarde. Fin de semana. Que early es temprano y late tarde. Yo duermo hasta tarde los fines de semana. What time do you get up on Sundays? ¿A qué hora te levantas el domingo? Los domingos, yeah. At 10 o'clock, bueno, a las 10 en punto. That's early. On Sundays, I get up at noon. Oh, ¿es tarde? ¿Es temprano? Ajá. O sea, aquí literalmente dice, eso es temprano. Pero hay que traducirlo pues, más al español, ¿no? Es como, muy temprano. That's early, muy temprano. On Sundays, I get up at noon. Me levanto a mediodía. Los domingos yo me levanto al mediodía. Really? ¿Se han escuchado ese? Bueno, habían varios memes con ese really nigga. Really nigga. En Facebook. No sé si alguna vez vieron esos. Really nigga, ¿qué significa ser really? ¿Verdad? ¿En serio? Ah, o sea, ¿en serio? Normalmente tiene muchos significados, ¿no? Está en serio, a lo bien, todo depende para dónde lo traduzcamos, ¿no? Nosotros teníamos una, como en tercer semestre, una clase que se llamaba traducción, y era súper raro, la profesora pues, sabía muchísimo, pero digamos, un amigo tenía una traducción, y yo tenía otra traducción un poco diferente, y las dos estaban bien, entonces uno decía, pero bueno, ¿por qué las dos están bien? Entonces ella decía, bueno, todo depende para qué personas esté traduciendo, si ustedes lo están traduciendo, no sé, para unos santanderianos, sería como, ¿a lo bien? Bueno, entonces todo depende de a quién se lo vayamos a traducir, ¿no? Pero bueno, en general, really significa en serio, ¿verdad? ¿A lo bien? Bueno, entonces, really. Y nigga, ¿se han escuchado ese nigga alguna vez? Sí, creo que sí, ¿no? Really nigga.
que era precisamente ese meme. Ese meme que decía, ¿really nigga? ¿Han escuchado ese nigga alguna vez? No, señor. ¿Dijiste sí, señor? ¿O no, señor? No se escuché. Bueno, recuerden que ese nigga se lo dicen entre los, la gente de color en Estados Unidos se dice nigga, significa negro. ¿Sí? Pero entonces se lo dicen entre negros. Hey, what's up, nigga? ¿Qué pasa, negro? Pero si un blanco le dice, que alguna vez se les ha explicado, si un blanco le dice a un negro nigga, suena súper irrespetuoso. Entonces, niggas se dicen entre ellos. Por eso el meme decía, ¿really, nigga? ¿En serio, negro? Ok. Now look at this one. Bueno, veamos acá. ¿Really, do you eat breakfast then? What does it mean in Spanish? So look at this. Then, bueno, then solo significa entonces, ¿no? Pero entonces, do you eat breakfast then? Entonces, ¿desayunas? Sure, muy utilizado este sure, muchachos. Este sure significa, bueno, hay muchos para decir acá. Digamos, sure significa seguro. En ese caso también significa claro. ¿Desayunas? Sure. Si les pregunto a ustedes, do you want to play with me? ¿Quieren jugar conmigo o algo así? Ustedes me dicen, sure, sure. Significa seguro, claro. Hay otro que es of course. Yo lo utilizo mucho. Of course significa por supuesto. Of course significa por supuesto. Of course. Oh, claro. Utilizado que sí. Y tenemos. Ajá. Yeah, of course, claro. Sure significa seguro. Sí. I have breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Then let's meet at the restaurant. Vean este let's. Recuerden que, bueno, let's go es vamos. Pero ese let's convierte a muchos verbos. Si yo les digo a ustedes, let's play soccer. Es como juguemos o vamos a jugar. Si yo les digo, let's drink tonight. Bebamos, tomamos. Bebamos esta noche. Lo mismo, no sé. Tengamos lo que sea. Entonces siempre es colocar el let's con el verbo. Y eso es como juguemos, vamos a jugar, vamos a tomar, comamos. Let's eat. Sí, como vamos a comer o comamos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, let's meet. Ese meet es conocerse. Meet como tal es conocer. En ese caso, pues encontrémonos. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Encontrémonos en ese restaurante a la 1. They serve breakfast all day. Ellos sirven el desayuno todo el día. All right. Okay, I think that we are going to stop in this part. Vamos a parar en esa parte. We are going to stop this part. And I would like you to do a conversation. Who want to try a conversation? ¿Quién quiere intentar una conversación? ¿Quién quiere pronto intentar una conversación con las WH question del presente simple? La vez pasada lo hicimos con Diana, ¿cierto? Sí, Diana. ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? Yo le voy ayudando para que, ya saben, vayan viendo cómo va a ser esa evaluación final. Wanna try it. ¿Nadie? Ok, Yolima, you wanna try it? Okay. Hey. Good. Yolima, where do you live? Where do you live? Hey, teacher, no. Okay. No he repasado los what's, where y who's. Okay, don't worry. Págamelo mientras así. Bueno, do you play soccer? Dilima, do you play soccer? Yes. El do para las preguntas, respuesta no. Ajá. Yo I play soccer, only I play soccer, okay. Do you drink coffee in the morning? Do you drink coffee in the morning? No. Ya sería no.
No. Entonces, yo te pregunté, ¿do you drink coffee in the morning? Si vas a llegar, recuerda que me digas con el que te pregunté. No. I don't drink in the morning. Coffee in the morning. Okay. Do you live in Barbosa? Do you live in Barbosa? No. No, I don't live in Barbosa. Okay, great. Are you speaking English in this moment? Yes. Are you speaking English? Yes, I am. The moment. Speaking English. Yeah. Is your mom working in this moment? Is your mom working in this moment? No. I'm now. But your mom. No. Your mom. My mom. My mom. No. Nothing. My mom. Okay. It's not. Warning. It's not working. A veces pasa eso. Después de vacaciones haremos un repaso otra vez de ese presente simple, presente continuo, pero bueno, vamos ahora a las preguntas. Pregúntame, ¿estás corriendo en este momento? Are you eating this moment? ¿Corriendo? Are you eating? Running. In this moment. ¿Corriendo o comiendo? Running, que es corriendo. Corriendo. También dice comiendo, no, corriendo. Corriendo. Ahora pregúntame, ¿está tu mamá cocinando? Ok, ya. ¿Cómo sería? ¿Está tu mamá cocinando? ¿Is your mom? Bien. Cooking in the moment. Cooking. Yeah, okay, in the moment, great. Now ask me, ¿tú ves televisión en la mañana? ¿Tú ves televisión en la mañana? Are you look? ¿No? Pero no, pero recuerda que ya como no es con... Es con el presente simple. Ajá, yes. Do your look... En este caso, watch, que es más utilizado para ver qué le... Are you watch TV in the morning? You watch TV in the morning. Entonces, vean la diferencia. Estás corriendo, ya saben, siempre que sea corriendo, cocinando, ando, tiene que ir con el ing y se pregunta con el are o con el is. Pero si ya no les pregunto, tú estás viendo, sino tú ves, tú comes, tú trabajas, ya saben que se pregunta con el do. Ahora, ¿tu hermana estudia francés? Sería that's your sister. Studying French. French, very good. Yeah, that's good French. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a practicar. Ustedes mismos empezar a preguntarse, bueno, ¿estás caminando? Bueno, si es caminando, tienes que preguntar con el are you walking. Siempre que sea ando, va a ser con presente continuo. Si es tú bebes cerveza, bueno, bebes, el verbo anormal. So, do you drink, tú bailas, do you dance, ella baila. Cuando el verbo suene así, solas, tomas, cantan, va con dúo, con das. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Para que vayan practicando esa parte. That was good. Eso es lo que quiero que hagan, así como digamos Yolima, que se vayan arriesgando. Y ahí así vayan cometiendo errores de a poco. Tú tienes un poco más claro las preguntas que la parte de respuestas. De pronto trabajar un poco más en la parte de respuestas. Sí, yo no estoy... Ya saben que las preguntas, pues sí me llevo más, pero en la respuesta me embolar. Sí, eso pasa a veces. Entonces, pero bueno, no pasa nada. La idea es eso. Ya saben que a partir de esos días me pueden decir, yo los puedo llamar en la mañana, para ir practicando.
¿Listo? Y listo, muchachos. Eso sería todo. That's all. And then see you tomorrow at the same hour. Okay? Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher.